Vamos a reflexionar hoy en este día en torno a la palabra de Dios que la liturgia nos propone para este quinto domingo del tiempo ordinario, en el cual las lecturas nos van a invitar a una cosa muy concreta en nuestra vida. En la primera lectura, el profeta Isaías se reconoce como alguien impuro, que no es capaz de asumir la misión que Dios está confiando en su vida, la misión de ser profeta. Sin embargo, él se deja tocar por Dios. Él deja que el fuego de Dios toque sus labios. Es entonces cuando él comienza a asumir la misión para hablar en nombre de Dios, para denunciar. San Pablo en la segunda lectura reconoce su pasado, ese pasado en el cual él fue un perseguidor de la iglesia. Ahora se reconoce como un aborto, pero sobre todo reconoce la gracia de Dios que hay en su vida y sobre todo que es esa gracia la que lo está moviendo para anunciar ahora el Evangelio de Jesucristo y sobre todo anunciarlo con valentía, asumiendo las consecuencias que esto traerá en su vida. San Lucas en el Evangelio nos propone esta escena de la pesca milagrosa. Jesús está en torno al lago de Galilea. La gente lo busca. Hoy está reunido con mucha gente, esa gente que espera algo nuevo en Jesús. Él les habla de Dios, les habla del reino, les habla cómo Dios tiene puesta su esperanza en ellos, pero sobre todo también la esperanza que ellos tienen que poner en Dios. Después de estar algún momento con la gente y de hablarles, Jesús se queda a solas, sola con algunos pescadores, esos pescadores que habían estado trabajando durante toda la noche. La pesca no había sido la esperada. Sus esfuerzos habían sido en vanos. Pero ahora Jesús se dirige a ellos y les dice, echen nuevamente las redes para pescar. Ellos dudan. Ellos tienen experiencia en el oficio. Ellos son pescadores y saben que el mejor momento para pescar es durante la noche. Ahora ya es de día. Sin embargo, van a confiar en la palabra de Jesús y van a echar nuevamente las redes. ¿Cuál va a ser su sorpresa? Que cogen una tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Tienen que hablar a sus compañeros para que los ayuden. Jesús, después de dirigir estas palabras y después de que se dé esta pesca milagrosa, los va a invitar a una cosa muy concreta, a asumir la misión en sus vidas. Pero antes de esto, Pedro se va a reconocer como pecador, echándose a los pies de Jesús. Él reconoce que es débil. Él reconoce que no hay muchas cosas grandes en su vida, pero sobre todo él confía en Dios. A nosotros también, hoy en este día, esa es la invitación, a confiar en Dios, a confiar en su palabra, a dejarnos tocar por Él, a reconocer la gracia que hay en nuestras vidas, pero con eso, asumir la misión, dejar todo para seguir a Jesús, para ser pescadores de hombres. Pues que esta palabra que este domingo escuchamos nos invite a asumir en nuestra vida la misión que Dios nos confía, pero sobre todo que Dios siga iluminando cada una de nuestras actividades y nosotros sepamos responder a eso que Dios confía en nosotros. Pues está aquí la reflexión de este quinto domingo del tiempo ordinario. Te invitamos a que nos sigas acompañando aquí a través del blog de San Esteban y confiamos en que Dios sigue bendiciendo tu vida.